la prueba después de mi primera larga jornada de trabajo. Marco estaba jugando, mirando un partido de Blooming con su primo en la sala. Ajá. Entonces yo me hago la prueba en el baño y le escribo a mi mejor amiga, Carmiña, y le mando, "Escúchame, voy a tener hijo ya." Etito, ¿qué sería? A ver, es positivísima, ¡a Bea, es positivísimo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 21 de la que me encanta. Ay, siento que hasta me queda. La primera parte de este podcast terminamos con una pregunta y era ¿por qué vos haces las preguntas y no te animás a que otros te las hagan? ¿Tenés miedo? ¿O no. te animarías a que te haga preguntas? No tengo miedo. Haceme todas las preguntas que vos querrás. Aquí estoy para responder. En realidad solo te voy a hacer una pregunta. Uh -huh. Y luego recuperas la batuta como siempre de este podcast. ¿Qué sentiste <laughs> cuando te dije que ibas a ser papá? Uy. Me cambió la vida ese, ese mismo instante, ¿no? Eh, es transformador. Era el sueño de mi vida y me cumpliste el sueño de mi vida. Eh, lo, desde siempre eh, soñé con ser papá y ese día llegó quizás en el momento en el que menos lo esperábamos eh, y fue fascinante, fue transformador. Eh, Sentí desde ese instante... como todo en mi vida se ponía más claro... como todo en mi vida... Eh, tomaba... Tomaba forma de nuevo... Y cada vez más lindo, ¿no? Y cada vez más hermoso... Gracias por darme el mejor regalo de mi vida... Sin lugar a dudas, mi amor... Gracias sin lugar a, a vos por hacerme mamá... Ay, vamos, tres meses... Mi tres amor. meses, sí, seguramente... Van a disculpar que los hayamos dejado desde el anterior episodio eh, con, con, la, con la espera. Eh, seguramente ya mucha gente que está viendo el podcast sabe. Eh, no sé si se enteraron hoy o se enteraron ayer, pero queríamos... Eh, Hablar con ustedes, contárselos también un poquito de cómo lo hemos estado viviendo nosotros, de, de este silencio que venimos guardando hace, hace tres meses, mi amor. Eh, gracias por regalarme la alegría más grande de mi vida. Y, y contame cómo, cómo está siendo este proceso para vos. Ay, bueno, primero gracias a vos, mi amor, como te dije, por, por hacerme mamá. Estoy feliz. O sea, tengo tanta felicidad que no cabe en mi pecho. Eh, esta etapa es lo más maravilloso yo antes tenía mucho miedo al embarazo mucho miedo hace años atrás Marquito fue muy muy solidario muy empático como hombre como esposo porque yo tenía muchos miedos, viste, que te dicen tantas cosas. Eh, no, que es difícil, que olvídate de tu tiempo, que nunca más vas a dormir, que vas a vomitar todo el día, que no vas a poder trabajar, que te, se te van a hinchar los pies, que te vas a engordar un montón, que no sé Que Te dicen tantas cosas que vos tenés miedo. Yo tenía esos miedos y por otro lado no me sentía capaz de hacerme cargo de una vida. Y en los últimos años que dijimos poco a poco nos fuimos trabajando el buscar. Porque ha sido el sueño de la vida de Marquito y mi sueño también. Hace un año atrás empezamos la búsqueda. Primero, yo no le quise decir a Marquito que ya no me estaba cuidando, porque primero quería asimilar yo los cambios hormonales que iba a asumir y demás. De ahí le di de regalo de cumpleaños el 23 de septiembre del año pasado la noticia de que ya no me estaba cuidando y por primera vez lo dejé en shock. Y empezamos a buscar sin, sin presiones, tranquilo. Y cómo ha cambiado nuestra vida, por Dios. Te asustás al poquito al principio porque decís cómo voy a... Uy, ¿dónde, dónde lo voy a criar? ¿Cómo lo voy a tener? Así, no sé, esas cosas de adulto que te sentís como que tuvieras 16 años y le estuvieras diciendo a tu papá. Claro que Pero sí. Pero tenés, tenés dudas y tenés tanta certidumbre. Mi amor, nunca habíamos encontrado respuestas tan rápidas a las cosas como esta vez, y es por la actitud, por el amor, ¿no? Uh -huh. Es así, a ver, eh, uf, eh, va a ser difícil hacer esta, esta parte del... Es que no tiene parte, que ser una entrevista, esta, es una charla, exacto, esta, porque esta, sino... esta, esta parte del podcast. Pero a ver, nosotros veníamos, como les contó Anita, hace un montón de tiempo, hace un año ya, un año atrás, 11 meses atrás, que Anita me había dado la noticia que, bueno, este había dejado de cuidarse, que ya... Eh, habíamos decidido uh -huh. ambos buscar familia y yo estaba súper feliz y veníamos eh, sin presiones, ¿no? Normal, digamos, ¿no? Eh, y nosotros hemos venido planificando durante mucho tiempo cómo queríamos nuestra vida para el momento en el que llegue el bebé, ¿no? O sea, que queríamos uh -huh. alcanzar algunos objetivos, ya tenerlos cumplidos. Y, y la pandemia, la verdad, fue un revés muy, muy duro. Para, para nosotros como familia sí. y, y de, desacomodó muchas cosas de, de, de nuestra familia, nos golpeó a nivel económico, nos golpeó a, a nivel personal, también a, a, a nuestra familia en general y este año ya una vez, digamos, en esta nueva normalidad, ya con las cosas un poco más normales, eh, fue como que estábamos Empezando de nuevo, ¿no? Muchas cosas hemos tenido que empezar de nuevo. Y por ahí habíamos postergado algunas de esas metas que no habíamos logrado cumplir. Y este bebé aparece en ese momento en el que por ahí planificaste que toda tu vida vas a conseguir estas cosas, pero no las tenés y aparece este bebé. ¿Me entendés? A llenarte la vida de alegría, a llenarte la vida de motivación para seguir haciendo todo lo que tenías que hacer, pero ¿a qué me voy? Uno puede planificarse muchas sí, veces eh, un, algo o imaginarse cómo quiere algo, pero creo que la, la vida llega a transformar cuando la vida decide que, que es necesario una transformación y que es necesario llenar de alegría un hogar y estoy infinitamente agradecido a Dios por eso. Y es que... 11 meses buscamos y, y Dios nos mandó a nuestro baby. 11 meses después, uh -huh. eh, con una mami muy fuerte. O sea, yo soy súper enfermiza normalmente uh -huh. y demás, pero debo contarles que no he tenido nada de náuseas, nada de nada. He seguido trabajando. Justo me tocó empezar un nuevo proyecto. Es que me lo trajo el baby. Bueno, claro, ¿no? O sea. Me trajo Masterchef. <laughs> Entonces, me tocó empezar un nuevo proyecto. Esto, donde hay mucha comida deliciosa. ¿Y qué no te pasa que te oles cosas? Ay, muero la todo, me muero, porque estamos ahora en ensayos, practicando en capacitaciones para arrancar este 11 de julio y yo como que todo me... Imagínense, yo decía si me daban náuseas y algo, me daba asco o algo, ¿no? en cambio, como que, guárdenme esa comida, por favor, me encanta. Eh, empezamos a comer mucho, primero los dos, yo choclo, me quería volver choclo todos los días, todos los días. Me dormía 8 de la noche sentada donde me tocaba, pero me, tocaba, me ha tocado trabajar estos meses, chalinga, activa, pila. Tata, haciendo mi vida, como me dijo la doctora, que le mando un abrazo enorme a la doctora de Cire, Mostajo y a su esposo, doctor Romero, que, que nos están apoyando en este proceso tan lindo. Sí, me acuerdo que entramos al consultorio con Marco y nos dijo, lo primero fue estar embarazado no es estar enfermo. Y yo, bien que se lo dice a Marco, porque Marco no me va a dejar hacer nada. Entonces eh, me dijo que siga haciendo ejercicio, que coma así saludable, todo eso, pero nos sentó como a dos niños y, y nos, nos, explicó. nos explicó cómo era. Uh -huh. ¿Cómo era esto? Porque vos podés buscarlo, podés sentirte en una edad de madurez y demás, pero nos empezamos a sentir como que. Y si hago esto estará mal. ¿Hubo con esto? Es la responsabilidad de que un ser está en tu vientre y sentís que todo lo que hagas ahora va a repercutir en él o en ella. Y marquito que está al lado mío, ahora debo decir algo maravilloso. Mi esposo en, en tema de empatía. Yo siempre tuve miedo entre tantas cosas que le tenía miedo antes al embarazo. Decía uno se embaraza sola y ellos no hacen de su vida lo que quieren, o sea, digamos, ¿no sé qué, bueno? Marquito conmigo. Eh, Descansamos, descansamos, el bebé quiere ir a bailar, vamos a bailar y él me cuida, me pone una silla cuando ya me tengo que sentar, eh, nos embarazamos los dos y eso me parece tan maravilloso y, y yo te lo decía mi amor la otra vez, admiro cuántas mujeres pasan en los embarazos sola, creo que ninguna mujer debería vivir esto sola, porque son muchos cambios, muchos cambios hormonales en tu carácter, en tus sueños, en tus metas, en todo creo que ninguna mujer debería pasarlo sola porque no es que el papá ayuda el papá hace por su hijo ¿me entiendes? Claro. Y tenemos el mal término de ay no él me ayuda con los pañales sí. o él me ayuda no yo papá te, hace te acuerdas que eso es algo que, que repetíamos muy seguido sí. vos y yo no no es una cuestión de ay la voy a ayudar con los niños ahora no no, no no la vas a ayudar, te Así. vas a hacer responsable, porque Exacto. no es una ayuda, es parte de tu responsabilidad. Y ¿no? aunque vamos tres meses de este camino, eh, mi esposo está siendo maravilloso en eso y, y habla de él, de su corazón y de la gran crianza que ha tenido, eh, de su mami que está, mi suegra <laughs> está Bueno, ya les vamos a mostrar, tenemos mucho contenido que hemos guardado, les vamos a ir mostrando, pero las abuelas están locas. Bueno, están comprando cosas. <laughs> Se quieren mudar cerca. Están haciendo de todo. Ya no importan sus maridos, no importan sus hijos. Importa este bebé. El nieto. El ya todo es el bebé o, o la bebé. Es correcto. Escúchame mi amor. Eh, Contá cómo te enteraste que ibas a ser mamá. Ok. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Contarlo, oh, contarlo todo. Es Increíble. Es increíble porque yo empezaba... Eh, Hacer una, un programa como MasterChef requiere muchísimo trabajo previo. Muchísima gente de nuestro país, gente del extranjero que ha llegado. Hay muchas capacitaciones, hay muchos ensayos, hay mucho trabajo detrás de cámara. Eh, que ya ustedes empezarán a ver el resultado este 11 de julio. Pero ya yo vengo trabajando desde abril con el equipo. Personalmente yo desde octubre, digamos, no el año pasado. Pero <coughs> me dicen a partir de este primer fin de semana de mayo, creo que era desde este domingo. Todo mayo se trabaja. Cuando hablamos de todo mayo es de lunes a lunes. Entonces nosotros salimos un sábado a, a un barcito que me encanta a bailar. Haz sí al hombre, si querés. Mantis, amo Mantis. Bueno, y Marco no quería salir y no quería salir y yo, por favor, salgamos, por favor, quiero salir. Ay, más bien salí porque iba a ser. No, no es novedad que yo no quiera salir, partamos ahí, yo, no es que y yo me y la volía no, nada que y ver. Y yo pate perro. Y yo vamos, 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 vamos. Salimos, yo le digo, tenemos que salir porque desde mañana domingo empiezo a trabajar todo mayo, de lunes a lunes. Salimos el sábado y ese día a mí me tenía que llegar mi menstruación. Y yo sentía como dolores. Entonces yo dije, ah, no me llegó, vamos a bailar. Domingo me toca trabajar y de ahí en adelante yo tenía jornadas de trabajo de 12 horas por día. No me llega al segundo día. Yo sabía que era un reloj, sin algo yo sé sí súper regular. Yo puse en buscar en el bendito internet, ¿no? ¿Eh? Y me decía que tenía que hacerme la prueba como siete días después. Y de ello pensé, no puedo ser responsable, <coughs> perdón, de hacerme una prueba en siete días recién, porque cuando yo grabo muchas horas tomo excesivo café o... Perdón, perdón. Tranquila, tranquila. Ok. Eh, entonces yo dije, tomo excesivo café, eh, por ahí me tomo un energizante, me desvelo, abuso con los tacos. Si estoy esperando un bebé, que no creo todavía, porque yo ahora con ese miedo de ilusionarme, que, que eso mucho nos pasa a las, a las mujeres cuando estamos buscando un bebé. Pero mejor me hago la prueba nomás, ¿para qué voy a estar en todo eso? Entonces, me hago la prueba después de mi primera larga jornada de trabajo. Marco estaba jugando, mirando un partido de Blooming con su primo en la sala. Ajá. Entonces yo me hago la prueba en el baño y le escribo a mi mejor amiga, Carmiña, y le mando, "Escúchame, voy a tener hijo ya." Estito, ¿qué sería?" "A ver. Es positivísima, es positivísima! Y yo, "No, estás loca, no es. Si hay una rayita que sí y la otra más o menos." "No, no, que sí es." Yo le digo, "No." Y me empiezo a reír a carcajadas... Pero me reía... Yo nunca he sido de reírme de nervio... Me reía y me reía y me reía... Salgo del cuarto... Lo veo a Marco en la sala con su primo... Y le digo... Me voy a dormir... ¿No vas a ver el partido de Blooming? Me dice yo... Tengo sueño... Y yo todavía sentado... Te miré por un rato... Y, no, tengo sueño... Me voy a dormir... Me eché... Me puse el edredón... Y dije... Estoy embarazada... Y me quería llamar mi amiga Carmiña, mi amiga Debra, me querían llamar y yo les rechazaba la llamada porque o estaba en shock o me reía. Y empezó mi vida así como que, oh my gosh, me dio miedo. ¿Qué me dio miedo? Habíamos salido a bolichear, habíamos consumido bebidas alcohólicas, una semana antes me había teñido el cabello, venía haciendo ejercicios normal. La ignorancia en el tema me generó miedo uh -huh. y me dio miedo a ilusionarme. Ahora vos viste que, que lastimosamente te encontraste todo el tiempo con noticias de pérdida, de, de mujeres que les cuesta tener sus bebés y decía, ¿y si yo sin querer fui causante de algo malo para mi bebé? Y dije, no, tengo que hacerme una prueba de sangre. Yo quería esperar más días, todo se me pasó por la mente. Todo el lunes, me acuerdo, en silencio me guardé mi, que tenía una prueba positiva. Y me lo quería guardar, quería esperar hasta el, unos días más para hacerme prueba de sangre. Termino de trabajar en la noche, como a las 7, 8 de la noche. Y digo, yo no puedo con esto. No, no me puedo guardar esto para mí. Y ahí es cuando decido llegar a casa. Y es un videito que pronto se los vamos a mostrar. Y decido... En una cajita, poner la prueba de embarazo con una chompita de bebé que tenía comprada hace un año sin que Marco sepa. En una bolsita. En una bolsita. Y, y le di la noticia a Marco porque dije: Lo que venga de aquí en adelante, yo no lo puedo vivir sola. Y este es un trabajo de equipo. Ya lo van a ver el video. Así se ¿Ah? Tres minutos después de hacer muecas y voy a hacer pa. <laughs> Tardé como, como un oh. minuto en procesar la, la y, información. Y yo, en cambio, yo creo que al segundo uno que le dije, fue como, y lloraba. Y lloramos un montón y nunca me olvidaré de esto. Le dije, yo anoche no dormí, me toca dormir. Suerte. Y ahí empezó la cabeza de Marco, voy a ser papá y ahora qué hacemos, ¿no? Claro, ¿no? Y una, a ver, desde mi lado, ¿qué sentí yo? La primera sensación inmediata que, que tuve fue miedo, pero ese miedo bonito de, de ok, hay que resolver todo esto, hay que... Eh, viendo un bebé que va a depender de mí. Pero viste que no importa si lo estás buscando o cuántos años exactamente, tenés. Exactamente. Automáticamente llega miedo. Exactamente. Es la responsabilidad, ¿no? Es la responsabilidad porque es como vos decís, me sentí como si fuera adolescente, tuviera 17 y, y, y como que ¡Ah! mis papás no saben, digamos, ¿me entendés? Pero ya un hombre hecho y derecho, casado, con mi esposa, igual sentí ese miedo de, de y ahora, ¿me entendés? Claro. Y. Y después de eso fue alegría pura, ¿no? O sea, me acordaba y lloraba. Y llora, me acordaba. Pero era así, hola amor, ¿qué haces? Y, y vamos a ser papás. Y me mandaba fotos y así sus ojos. Los dos llorar, todos los días llorábamos. Sí. Y yo primero me cohibí de sentir. Marquito fue así directo. Yo tenía tanto miedo porque decía que tenía miedo que mis actos puedan repercutir en mi bebé. Cuando hicimos la prueba de sangre y la primera eco... Oh my God, hay un bebé uh -huh. y es nuestro. Y todos los días fue alegría. Nos pasaron cosas muy duras en esas semanas muy, muy duras, eh, laboralmente, personalmente a ambos. Y entendí y vi cómo todo se trata de la actitud con la que vos afrontás las cosas. Total. Si esas cosas que nos pasaron duras a ambos, nos hayan pasado antes de saberlo el bebé hayamos estado deprimidos, capaz nos hayamos peleado porque no hayamos sabido cómo solucionarlo. Total. Pero fue, eso es muy malo, pero nosotros vamos a ser papá y nuestro bebé tiene que estar bien y yo soy el padre y me voy a hacer cargo que la mamá esté bien porque mi bebé tiene que estar feliz y cómo lo solucionamos. Y, y eso ha sido muy emotivo y, y ver cómo la actitud te ayuda. Y es una actitud que ahora que nosotros esperamos para decirle a nuestros padres, dos meses por lo menos, por sí. un tema de, de ver eso de la salud, de ver las ecografías que el doctor vea al momento prudente. Cuando nosotros se lo dimos a nuestros padres y vi la actitud de ellos ante el hecho de que van a ser abuelos, me di cuenta que no es coincidencia la actitud que vos y yo tuvimos. Claro. Porque ellos fue, listo, ¿qué hacemos? ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer? Sí. cómo nos acomodamos, qué hacemos como familia, ¿me entendés? Ajá. O sea, pecho a las balas, a cualquier adversidad que se venga con tal de que el bebé esté bien. Así es. Y esa es ahora nuestra prioridad, estar bien por nuestro bebé. Por eso te digo que llegó a transformarnos por completo, Ajá. cambió todo, o sea, la vida de todas las personas de nuestra familia empezó a cambiar desde que recibimos la noticia. Para bien, eh, mis hermanos, eh, la, el, mi madre cuando recibió la noticia, tus padres, mm. tus hermanos, que ahora van a ser tíos, ¿no? Eh, es realmente es, es lo más lindo que yo he sentido en mi vida, sin lugar a dudas. Sin duda. El, el, la primera vez que escuchamos el corazón. ¡Ay, oh, señor, Dios mío! Ocho semanas teníamos, mi amor. Ajá. ¿No ve Ajá. Wow. Nos agarramos la mano, los dos nos apretamos fuerte y escuchábamos el corazoncito y es una sensación inexplicable en la vida. Yo cuando escuchamos el corazón, yo me miraba y le decía a Marco, hay un corazón que está latiendo aquí, es verdad. Esas cosas son que son, son bendiciones puras, son cosas que uno no puede entender, son son cosas espectaculares, maravillosas, y, y me siento muy bendecida por, por vivir esto. ¿Vos cómo te sentiste cuando escuchaste el corazón? Uy, es la alegría más grande que, que he tenido en mi vida. Eh, sin duda es un momento que me dejó sin palabras. Eh, esa sensación de que todo, que lo más importante en el mundo está ahí. Y que es tan frágil y tan delicado, y que de una u otra manera depende de la mamá y de vos y de las decisiones que vos tomes. Eh, creo que nunca me sentí tan feliz ni, ni tan realizado. Y, y sabes que agradezco mucho el consejo que me, dio un, que me dio Lucas, que es mi hermano. Eh, que me dijo, ¿sabes qué? Cuando entres a esa, a esa ecografía en la que vas a escuchar el corazón de tu bebé, olvídate de filmar, deja el celular filmando a un lado, olvídate de, 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 de grabarlo. No lo grabes, me dijo, todos cometemos ese error. Deja tu celular a un lado para que lo no tengas el recuerdo, pero concéntrate en la ecografía y concéntrate en lo que vas a ver. Porque me dijo, lo que vas a sentir es irrepetible. Y así fue. Cuando escuchamos sí, ese, tú, 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 tú. Sí, estaba buscando el, el video para ver si yo podemos hacérselo. No lo... Yo, doctor, era de nuevo, de nuevo, por favor, quiero escuchar el corazoncito. Y empezás a ver, yo yo en una aplicación en mi celular, empiezo a ver el, el crecimiento del bebé. Entonces, primero era así como, así chiquitito, después una aceitunita. Ahora es como, ya es como, creo que es como un limoncito. Lo voy a ir subiendo a las historias para que lo vean. Pero ahí era una semillita y ya latía su corazón. ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré. A ver, ponelo. ¿Querés que lo ponga para que lo escuchen? Aquí lo voy a poner. Ya, no es necesario que se vea, pero voy a ponerlo aquí para que se escuche. Espectacular. Es que lo vuelvo a escuchar y me vuelvo a emocionar. Es muy hermoso. Es muy hermoso. Hermoso, hermoso. No, no, creo que, que el mejor momento de nuestras vidas, ¿no, mi amor? Sí. No, no puedo creer. Bueno, y ahora en esa cámara ahí, miren, se ve chiquitito todavía. <laughs> miren, ahora ya me van a ver con otros ojos la pancita. Claro. Y es que me pasa que como mucha gente no ha sabido durante todo este tiempo que uh -huh. le hemos ocultado, yo me paro así. O miren, así no se ve, digamos, ¿no? Claro. Pero da ahí chucu. Por ejemplo, en lo que he estado trabajando, como lo hemos tenido escondido tanto tiempo, yo le decía a Yeguito: Estoy en el canal y, cha, planita, yo llego a mi casa y así, cha, pantalones así, porque sale el muchacho a saludarnos. <laughs> o sea, no es casualidad, ¿verdad? estoy full calza, pantalones así sueltas, porque va a ser un dinosaurio nuestro bebé, mi amor. Uh -huh. O nuestra bebé. Sí. No lo sabemos no todavía. No sabemos todavía, pero ya tenemos los nombres. ¡Ah! ¿Querés contarlo o no? Bueno. Una sola pelea hemos tenido. ¿Por qué no fue una pelea? Yo estaba en todo el derecho de querer que mi hijo lleve el segundo nombre de su padre. Quería ponerle a Aurelio. No, tengo con todo respeto y cariño y amor a todos los Aurelios y mi suegro, que debe estar mirando, ¿ya? A mí, pues no me gusta mucho el nombre Aurelio. Entonces... ¿Cómo no? Eso es ser condescendiente, porque a mí me dijo. No, ¿qué? no, si No, te voy a decir, ¿por qué te voy a decir? ¿Por qué lo voy a contar? Porque me dijo, ¿cómo le vas a hacer eso a tu hijo? Me dijo. Y, oye, mi papá se llama igual, le ama igual. Y ahí que me dijo su papá, no, que le estés poniendo a Aurelio a mi nieto. Yo me haya cambiado el nombre se haya podido. Digo, mi, ser. Bueno, la cosa fue la única pelea para que tenía. Pa, para es hermoso el Aurelio, para mí. A mí tu me mamá gusta. dijo, mi mamá. el Marco Aurelio. Dijo, no Aurelio nomás. Ya, pero bueno, no va a ser Aurelio, en fin. Bueno, si empezamos varón... a hacer una lista de nombres. Lo que menos difícil fue, fue el de mujer, porque fue como que. Marco quería continuar con su legado de las Anas. Conta eso. Exactamente. Toda, toda la, todas las mujeres, las mujeres más, más importantes de mi vida eh, son Anas, ¿no? Eh, mi mamá, que es Ana, Iracema, mi hermana, Ana Isabel, y la más importante, mi esposa, que es Anabel. Y si fuera mujercita, mm. Dijimos que sí o sí iba a llevar a Ana. ¿Se va Habíamos a varias propuestas, varias, pero fue fácil, ¿no? Como que Ana Sofía, Ana Sofía. Si es mujercita, se va a llamar Ana Sofía. Y si es hombrecito, Aurelio no va a ser. Pero <laughs> fue un chiste porque <laughs> yo largué. A mí me gustaban, por ejemplo, nombres como Octavio, me gustaba Lautaro, varios y Marco, no, no. Y esto era así como que no te voy a dar mi 50 más uno. Así, ni idea la <laughs> votación, esto es así. Entonces, Surgió un hombre y fue el creo que el único que me gusta. Uh -huh. Y a mí también. Entonces, si es hombrecito, se va a llamar Santiago. Santiago. Yo a mi hijo siempre le quise poner Lucas Santiago. Pero ¿Te acuerdas que nos gustaba la nos idea? Gustaba. Pero ahí dijimos, vámonos por un, por, un, por un solo nombre nomás, ¿para qué complicarle la vida sí. al, al niño? En cambio, Ana Sofía es como que suena todo junto. Y aparte, sí o sí queremos que sea Ana, pero no solo Ana, entonces sí, nos Ana, Ana Sofía. Sofía. Entonces, bueno, vamos a darle unas semanitas más, que Diosito permita que todo siga bien con, con el embarazo, que, uh -huh. que Dios va a querer que sí sea. Y bueno, ya deberíamos, yo creo que en un mesecito más, capaz, ya saber si tenemos una niña o un niño exactamente pero vamos vamos a vamos a esperar un poquito para, para saberlo digamos no y vamos a hacer eso de, 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 de la, revelación. la revelación de de, de, de género Oye, qué felicidad. Eh, por si acaso, este no es un podcast en el que yo estoy diciendo el entrevistado, simplemente. Estamos la, los dos charlando. Ajá, lo que queríamos contarle. un poquito y que luego en nuestras redes les vamos a contar. Sí, más. ponerlos al día porque lo hemos, lo hemos ocultado mucho tiempo y tratado Imagínense, de simular. Le voy a dar fechas para que ustedes se den cuenta. Uh -huh. Yo me entero el 10 de mayo. Uh -huh. Marquito se entera el 11 de mayo. Eh. Nosotros recién le dijimos a nuestros padres padre, el 27 de mayo, día de la madre. ¿Qué fue el primer día de la mamá de oh, Anita? Fue día. su primer día de la ah, mamá. Me malcrió hartísimo. Se compró a hartos postres. Fue el primer día de la mamá de, de me Anita. Dio y, y en secreto, ¿no? En, en, secreto. en total y completo. Y el 28 secreto. de mayo es nuestro aniversario, así que celebramos nuestro aniversario como papá, que le estaba viendo la Champions. ¿se <laughs> <laughs> pero hermoso porque me dio mi gusto ir a la piscina que a mí tanto me gusta ir a la piscina y bueno como yo les contaba yo soy dulcera normalmente a mí me ha venido la etapa de netamente deseos de cosas saladas mm. choclo todos los santos días sabes que veo el choclo y, choclo con queso así quiero sacárselo a ese fue el primer uñeta. deseo que me pediste el primero le pedí yo estaba en, en una producción de masterchef y le dije a yeguito tengo antojo de choclo con queso y leche condensada. Y me lo llevó mi amor. No sé sea, cómo se va a conseguir todo. Y a él se le dio por el antojo dulce. Marco, ¿nunca ha sido dulcero? Nunca en mi vida jamás he sido dulce. A ver, para mi cumpleaños no me hacen torta porque no me gusta la torta y ando dulcerísimo, o sea, el otro día fue el cumpleaños de mi abuelo y a reabrir la era y vi una torta de merengue y ah, qué rico la torta de merengue. Y yo sé que parece que son burreras, pero se lo juro que es completamente real. ¿Sabes como le dicen a Marco? Contale, pues como te dicen tus amigos. Dramarco. Sí, porque me dicen Dramarco porque ando sensible también y como que ahora hay cosas que me afectan más que otras, pero pero o sea, de verdad que es sucede, no 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 me invento, de verdad que es... un día, amor, ¿qué vamos a comer? Y yo le digo, no, amor, no voy a comer, ya comí. Ay, pero ¿por qué me lo tenés que decir así? Yo solo te estaba ofreciendo, amorcito, comida. ¿Pero en, en qué momento te enojaste? Y yo, amor, solo te dije que no voy a comer porque ya comí. No, pero es que no te diste cuenta el tono y en la mirada que me. ¡Amor, yo qué onda! Pero según él, yo estaba aburrida y rayadísima con la. Él era el que estaba así como que dramático. Después yo también aprovechaba un poquito, modo. Marco me decía: Amor, yo ya cené. Y yo, ah, claro, y tu hijo y yo no hemos comido nada, digamos. <risa> <risa> Entonces, hemos tenido nuestros momentos de drama en lo que vamos. Y las cosas que nos esperarán que no que tenemos espera, idea. Tal cual. Y sabes qué es lo más loco <laughs> que yo estaba, digamos, en, en el modo, ok, eh, ahora voy a, voy a hacer. Mi rutina de ejercicio es todavía más marcada, voy a hacer esto. Y Anita cambió de horario y bueno, tocó dormir hasta un poquito más tarde con ella después de mucho tiempo. Y también la verdad que los antojos no han sido fáciles de controlar en esta etapa, ¿no? Porque aquí la señorita, ay no, que quiero un... Me salió con el del chocolate con queso primero Después que quiero una pizza Pero no quiero cualquier pizza Quiero una pizza de tal lugar Ah, no, que deseo Cuatro quesos y la mexicana al lado Ajá. Ay, eso quiero ahora Ahorita vas a pedir para que nos, nos vamos a la Ya, quesilla. mi amor, lo que usted quiera Ay, eso quiero, es tu hijo que pide <risa> <risa> Pobre, si no, ¿qué va a hacer en su futuro? Sin vergüenza. <laughs> <laughs> ¿Ves? Así Oye Estoy muy feliz, Yo estoy también. muy contento, siento que, que se nos cumple un sueño a lo que nosotros dos teníamos Exacto. y ¿sabes qué malía, Que por fin la gente va a dejar de preguntarnos para cuándo el hijo? No, oye, qué atrevimiento, o sea, no el pa' cuándo el hijo, digamos, pero cada cosa que me ponían, oye. Oye, y ponen todavía, es más. En el anterior episodio en el 20 no te hice las preguntas de la gente porque te las voy a hacer en este para cerrar, pero porque realmente el 95% de las preguntas eran y para cuándo le dijo? ¿Y para cuándo le dijo? ¿Y para cuándo claro, le dijo? Y, y ahora con esto aprovechando independientemente a nosotros, uh -huh. o sea, yo quiero abrir mi corazón y decirle a la gente algo importante sobre uh -huh. esto. Que te pregunten cuándo para con el hijo, hay gente que nos ponía, eh, ya quiero conocer a sus bebés, o van a salir lindos, sus, digo, cosas así me enternecen. Pero habían preguntas como, ¿y por qué no tenés hijos? ¿Sos estéril? Ah, claro, puros animales, porque no puedes tener hijos. Somos tan bendecidos que buscamos 11 meses y Dios nos dio un baby, un bebé, que esperamos que, que sí siga de, de sanito, que es lo más importante. Pero yo tengo muchas amigas que no sufren el bullying como personas públicas como nosotros, pero lo sufren internamente entre sus familias, entre sus trabajos, sin querer de que realmente no pueden tener bebés, que les está costando, que han tenido pérdidas, que han hecho tratamiento, y que no están en la obligación de contar al mundo lo que están viviendo, porque ya es doloroso. Yo te hablo de que hay una realidad que muchas personas no conocen y son las mujeres que les vienen el su periodo y lloran. Porque esperaban con ansias que esa menstruación no les llegue para estar embarazada. Entonces, hay gente que la pasa muy duro y tienen la presión de la familia de ¿y cuándo? Pues yo quiero ser abuelo, yo quiero esto, o que este, ¿y por qué todavía no tenés? Se les va a pasar el tren, después no van a poder tener. Entonces, algo que se los digo con mucho cariño, hay que ser mucho más delicado con estas cosas, porque esa presión social que se genera da como resultado mujeres. Con mucha frustración y el estrés que se le genera aquí repercute aquí. Sí, totalmente. Y, y no solo. Y mira, yo te diría que yo también, por supuesto, tengo amigos muy queridos eh, a los que amo con todo, todo mi corazón. Eh, y yo pienso que sí, si, que es una pregunta que se debería evitar. O sea, sí. Si vos ves una pareja eh, que, que ya lleva varios años juntos, que todavía no tiene bebés, no le preguntes. Por ahí lo haces con toda la mejor intención del mundo eh, y porque realmente te ilusiona que esa pareja tenga, tenga bebés, pero no le preguntes. ¿Por qué? Sí. Porque sin querer vas a terminar, eh, re, vas a terminar despertando una, una, una sensación. Negativa en esa persona, ¿no? O recordándole una frustración, o recordándole una lucha, o una tristeza. Entonces es mejor no preguntar. A veces la, la no pregunta eh, y el silencio es mejor que, que, que una pregunta que para las parejas que pasan por esta lucha, que gracias a Dios no fue nuestro caso, pero sí les duele. ¿No? A, mí no me, a nosotros no nos dolía que nos pregunten. Solo nos acobardaba, digamos, porque era no, harto, pero no pero, nos dolía. Pero, pero yo te voy a hacer una cosa, mi amor, que yo tal vez no te lo decía pero nosotros 11 meses y nos llegó. Exacto. Pero a mí la doctora me dijo en su momento, si pasamos los 12 meses sin que llegue de forma natural el bebé, hay que hacer análisis, hay, hay que, que empezar. hacer estudios, uh -huh. ¿me entendés? Y a mí me daba un miedito. Uh -huh. O sea, cuando yo estaba en el mes 11, antes de saber que estaba embarazada, dije, wow, falta un mes más y, y si de forma natural no llega, ¿qué pasará? Y vos te empezás a tener miedo. No, es más, eso fue natural. Hasta yo, digamos, fui mm -hmm. al médico y dije, no, vamos a hacer un control preventivo. Exacto. Claro, Claro, no porque, porque se... nosotros no hemos llegado a la etapa donde pasás más de un año a buscar. Nosotros, Por pues, supuesto. ¿Me entendés? Entonces, pero, pero yo tenía, eh, tenía esos mieditos, ¿me entendés? Entonces, es complicado. Hay que ser mucho más delicado como, como sociedad con estos casos. A mí, ¿sabes qué me pasó? Que hasta me. Eh, yo sé que lo hicieron con cariño, lo, lo aclaro. Hasta me llegaron productos a mi casa de fertilidad. Uy, eso fue, fue fuerte, eso fue así fuerte. como que queremos apoyarte en esta búsqueda y tabletas para que yo tome y Marco tome para Yo entiendo que capaz lo hicieron con ese amor de, ay, los queremos, están buscando bebés. Yo me sentí invadida. Claro. Sentí como que yo no he dicho que no puedo. Si dijera que no puedo, me gustaría que me consulten si yo quiero algo para. Pero yo me sentí así como que me están, me están diciendo. No, Los lo es un drama, si uh -huh, crees. Yo Claro. Me sentí como que me están diciendo que soy infértil y me están mandando una ayuda para que sea fértil. Así. Ajá, claro. Y fue con, yo te aseguro que fue con cariño, pero es, hay que ser tan delicado con estas cosas para evitar generar susceptibilidades. En las mamis que tenemos la casita donde ese bebé debería llegar y a veces tenés el miedo de que no vaya a llegar. Y los papás, que también juegan tema de tantas cosas que te dicen, ¿no? O sea, a mí, cuántas cosas me han escrito de Marco, así como que no puede, tu marido no puede. Claro. Oigan, no puede. Eh, eh, hay, hay familias que sufren mucho con este tema, entonces hay que ser más delicados. Así es, y gracias a Dios, nosotros estamos pasando, creo, la etapa más maravillosa de nuestras vidas sí. en estos momentos más felices que nunca, más unidos que nunca, más amorosos que nunca, eh, y esperemos que, que, todo, que todo transcurra con la mayor bendición del mundo, con la mayor naturalidad del mundo, que nuestro bebé llegue sanito, es lo que, lo que más deseamos ambos, ¿no? Ay. Para cerrar este podcast, te voy a hacer las preguntas del anterior episodio que no te hice. Okay. ¿Te parece? Okay. Dame un minuto, voy a buscarlas aquí, para que no se enojen conmigo y me digan te mandar preguntas, pero nunca las dijiste. Aquí está. ¿Tenés algún miedo especial sobre las preguntas? Eh, las preguntas no. No sé, estoy tranquilo, estoy tan feliz. Que ya, todo en orden, todo bien. Todo en orden, todo bien. Nada, es correcto. Ya es como que ya no pasa nada. ¿Qué es la felicidad para Anabel? Pregunta José. La felicidad para mí es estar rodeada de la gente que amo. Que la gente que amo esté bien. Si la gente que amo está bien, yo estoy feliz. ¿Desde cuándo eres fan de Jennifer López? Pregunta Carla Jiménez. Wow, soy fan de Jennifer López desde que tenía unos 10 años, y, y me acuerdo que iba a las peluquerías y en las revistas había fotos de J. Lowe, y como no me las podía comprar las revistas, me sacaba las hojas solo de Jennifer López. Y armaba mis álbumes de fotos de Jennifer López y escuchaba su música y me encanta. Siempre la amé y, a, y la admiro mucho más todavía, como una mujer madura, una mujer. Eh, llena de poder que ella consiguió a través de su esfuerzo, de su talento y de su seguridad en ella. ¿Qué la enamoró de Marco? Me enamoró su forma de amar, de poner primero siempre a los demás, de verlos, de que su felicidad sea vernos felices, de que entregue hasta lo que no tiene para que los demás estén bien. Su amor desprendido, que me enseñó a amar en libertad desde el día uno. Ay. ¿Cuántas carreras estudió? Pregunta Yui. Estudié una y con esa sufi me cansé. Licenciada <laughs> en Comunicación Social. <laughs> en un mundo paralelo, ¿cómo le pedirías la mano, de, de, la mano en matrimonio a Yeyo y qué le dirías a sus papás? En un mundo paralelo. Sebastián, muy buena pregunta. En un mundo en paralelo. Ya, me lo imaginé. Y lo convenzo a que se vaya al río a pescar con sus amigos. Sí. Y yo llego a un helicóptero y largo una escalera así, ta, ta, ta. Y me bajo vestida camuflada y con un anillo y le digo, ¿te querés casar conmigo? Y chu, chu, chu", artificiales. Y salen todos sus amigos vestidos camuflados y aplauden y eso y nos quedamos a pecar y nos quedamos a pecar <laughs> perfecto Eso sería cómo, felicidad para ¿cómo mí? me conoce <laughs> eh, cómo supo que estaba lista para casarse pregunta Vivi. lo supe desde que empezamos a estar juntos tu pareja te da la seguridad sin decirte que te está dando la seguridad de, de pasar una vida juntos yo me sentía tan segura con vos tan amada con vos y yo tan enamorada que dije qué me quedo donde me voy a quedar... Donde me quiero quedar... Y donde me siento bien para quedarme... Oh, ¿Vieron? Plan C... Plan C... Funcionó Plan C... Para los que vieron la primera <laughs> parte... Exacto. Si no la vieron... Vayan a ver... Contexto... Es plan C... Contexto... Mire la, mire la primera si parte... Si eres el Plan C... No te rindas... <risa> <risa> eh, ya esto lo respondimos... Preguntan... ¿Qué pasó con la amistad que tenían con Oriana?... Yo la quiero muchísima, Ori. Hemos vuelto a hablar. Nunca estuvimos mal, por si acaso. eso que pasa que en las redes todo se hace así, show. Uh -huh. eh, Ori y yo éramos como hermanas. Pero una cosa de que trabajábamos juntas, salíamos del canal, nos íbamos a estudiar juntas, nos íbamos a hacer tareas juntas. Los fines de semana pasábamos juntas. Llegaba carnaval, saltábamos juntas. Hacíamos todo juntas como hermana. Fin de semana, mío a dormía en su casa. <laughs> y llegó un momento en que crecimos. Nos tocó dividirnos de programas y ya no nos veíamos con tanta frecuencia y teníamos gustos diferentes entonces cada uno empezó a tomar su rumbo lo cual no significa que nos dejamos de querer ella yo siempre voy a estar con ella cuando lo necesite y yo sé que ella bastaría para mí si lo necesito simplemente crecimos y ya no éramos las chicas de colegio que teníamos los mismos gustos ya nos tocó trabajar en serio muchas más horas tener más responsabilidades cambiar revolucionar en lo que hacíamos y eso hizo que tomemos distancia pero el cariño está intacto. Y aunque un tiempo estuvimos sin hablar, como nos puede pasar con cualquier amigo o cualquier amiga que dejas de ver mucho tiempo, dejas de hablarte, no significa que el, que el amor no está. Simplemente claro. cada uno hace su vida y llega un momento en que, oye, nos hemos olvidado de que nosotros tenemos una linda química y, y vuelve a estar. Así es. Las amistades verdaderas resisten las distancias más Exacto. largas, ¿no? Exacto. Y cuando nos volvamos a ver, que no nos vemos hace chininísimo año, yo sé que vamos a sentir que el tiempo no pasó nos conocemos tanto que va a ser así ojalá así sea eh, ya estoy filtrando preguntas porque hay muchas que ya respondimos en estos dos okay. episodios no entonces hay aquí alguien que pregunta cómo lo vamos, te lo voy a volver a preguntar porque dice cómo tomás el hecho de que haya tanta gente que te tire hate en redes sociales. Tengo un filtro en mi corazón enorme que ya me hizo entender que no podemos ser tan egoístas con nosotros mismos, uh -huh. de que recibas tantos mensajes lindos y te quedes con aquel que escribe algo malo. Uh -huh. Hay jamás gente buena en el mundo aunque no lo parezca y yo elijo creer en eso y me quedo con la gente buena. Simplemente mi corazón ya filtró la maldad. Súper. ¿Por qué no te casaste con un rico? Pregunta Oye, ahí. pero es que es una cosa que me lo escriben en mi red todo el tiempo. La otra vez me ponían: ¿Por qué no te casaste con un rico que tenga una mansión, que no tengas que pagar hoteles cuando te vas de vacaciones y que tenga un yate para ti? Me pusieron: Escúchame, debiste casarte como un rico y tener mamí de amante. Y Uah. así nos iba mejor a los dos. No, no estábamos ahí. Que, <laughs> Y que nos mantenga él. Y ahí con gusto era mantenido un millonario. Sí, millonario. <laughs> y no estaríamos en quilombo pagando impuestos. ¿eh? <laughs> No, mentira, mi amor. ¿Pero por qué no te casaste conmigo? Porque Rico? nunca elegí eso en mi vida. Yo fui criada de otra forma. Yo fui criada para trabajar, conseguir lo que quisiera en mi vida, enamorarme de la persona que me haga feliz y no de una persona que me dé las cosas que me hagan feliz. Y en eso se basaron las, relaciones, las pocas relaciones que tuve en mi vida. Eh, y lo mismo con vos. Y hacemos equipos juntos y demás. Pero nunca necesité un hombre rico para ser feliz. Ya, ni siquiera me veo en el mundo de los ricos. No podría ir a Mantis, por ejemplo, a bolichear. <laughs> Tendría que estar así. Oye, y si puedo aportar algo ahí. este Yo puedo... No, no, no vengo de una familia adinerada ni, ni, ni nada de eso, pero sí puedo decir que yo todo lo que tenga en mi vida va a ser para abajo. Es así de sencillo. Y así lo es. Y y como de, lo dije en la primera parte. Desde el día Me has uno. hecho feliz desde el día uno y nunca dejaste que me falte nada. Ni en los días eh, de pocas cosas, ni en los días de abundancia. Siempre me has dado todo. Y yo sé que nuestro bebé es muy afortunado de tenerte como papá. Porque nunca le va a faltar nada. Gracias, mi amor. ¿Cuántos pares de zapatos tiene? No sé, tengo un montón. Y eso que ya siempre voy regalando mis zapatos, sí. siempre voy regalándolos. Así un solo los voy regalando, pero me cuesta regalarlo porque no, no hay tanta gente patona como yo, digamos. 300 y pico, dice aquí ¡Ah! Toño. será, no sé. No, <laughs> no sé, pero ya. Ni... Re... Pero regalo, por ejemplo, tengo que buscar a quién regalar, porque 39. <laughs> claro, patoncita, patoncita, 39. Uh -huh. Y la última pregunta que había aquí es la gente. Eh, ¿Y para cuándo el bebé? Si Dios quiere y todo sale bien, enero 2023. <laughs> Hasta aquí llegó, señoras y señores. Hasta aquí llegó el podcast, mi amor. Gracias. no gracias a vos, gracias a vos. Porque me lo puedes pasar, quiero aprovechar porque nos llegó un regalo. Oh, sí, hermoso ¿Qué? el regalo. No sé, aquí estamos recibiendo nuestros primeros regalos de papá. A ver, no, no puedes alzar eso. No alces, no alces, no alces. Ya. Yo alzo, yo alzo. Qué bonito, gracias, mira. Nuestro primer regalo en el podcast. Bueno, tenemos un trajecito que nos regaló Lucas, el mejor amigo de Marquito. Sí. Eh, Denis, que nos regaló unos zapatitos. Así nos van llegando cositas que. ¡Ay! Me, me muero de amor. Gracias, gracias, gracias por el regalo. Este es de la familia de Coca-Cola. De, de Coca-Cola, sí, sí, que apoya el grande. podcast. Gracias. Felicidades. Ya están apoyando al chamaco. Gracias, Eso. gracias. Felicidades, a Anabel y Marco, en esta nueva etapa de parte del equipo de Coca-Cola. Están a punto de vivir la magia de verdad. Y la estamos viviendo. No, no, no hay mejor forma de escribirlo. La magia de verdad. <laughs> Así es. Oh. Gracias, mi amor. Bueno, señoras y señores, con el osito de peluche aquí, lo voy, a, lo voy a mover aquí. Con el osito de peluche aquí, quiero decirles que gracias por acompañarnos este, en este podcast número 21 con Anabel nuevamente, parte 2, podcast parte 2. Les agradecemos un montón, esperemos que que Disfruten mucho con nosotros esta etapa también. Eh, y nada, que nuestro bebé llegue con salud y, amén, amén, y mucho amén. amor, por suerte. Así sea. Cosas. Gracias a todos por las muestras de cariño siempre para nosotros. Eh, bueno, en nuestras redes sociales le vamos a tratar un poquito de contar esta aventura de padres primerizos que estamos viviendo y es muy divertida. A la vez hay días de, en los que uno se asusta y pasamos tantas cosas, pero yo siempre digo que nuestras redes nos pueden ayudar a ayudar a otras personas y sé que hay muchas chicas tal vez que están empezando a afrontar esto, muchas papás y bueno, vamos, vamos a, a colaborar, vamos a recibir consejos también de papis experimentados porque somos nuevos en esto. Sí, déjame que me, me estoy muriendo de ganas, nunca me he levantado en el podcast, me voy a levantar, yo sé que me voy a cortar, no se preocupen, no me hagan nada, pero me voy a venir por aquí, Mira, se me dio el caso, si no, no importa, okay. me voy a venir por aquí y esto es algo que tiene muchas ganas de hacer. Ah, no. Ay, mi amor. Viene Bebecita en camino. O Bebecita. O Bebecita, no sabemos. Gracias a todos. Gracias, chao. Hasta el siguiente episodio de Charlámela que me encanta.